Por la mañana, un grupo de pilotos se manifestó en la Terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México. El tráfico en la zona se complicó, pero la circulación fue abierta poco después. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, dio positivo a COVID-19, indicó su esposa. En el municipio de Tejistepec, Veracruz, se registró una explosión que dejó como consecuencia un incendio en una planta asfaltadora, informó Protección Civil del Estado. La cantante y actriz Maite Perroni se casó este fin de semana con Andrés Tobar. El sistema frontal número 3 y la depresión tropical Julia mantendrán probabilidad de lluvias en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Consulta más noticias en www.unotv.com.